Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Corea del Sur mantuvieron conversaciones sobre el proceso de desnuclearización de la península coreana. Sergei Lavrov aseguró que Moscú está trabajando para promover las negociaciones. Su homóloga surcoreana Kang Kyung-hwa llamó a Washington y a Pyongyang a reanudar las conversaciones. Prestamos especial atención a la situación de la península coreana y del noreste de Asia en general. Juntos con nuestros colegas coincidimos en la necesidad de seguir promoviendo el proceso negociador entre todas las partes para encontrar una solución. Rusia y la República de Corea creen que la única forma de alcanzar un progreso a la hora de solucionar todos los problemas en la subregión es un acuerdo pacífico y acercarnos entre nosotros. Hemos acordado que ahora es un momento significativo para que se produzca un progreso sin paliativos en el proceso de paz de la península coreana. Las conversaciones entre Washington y Pyongyang deben reanudarse para que haya un progreso sustantivo a favor de la desnuclearización.